6. Dirígete al centro de tránsito Zephyr y súbete como puedas. Yo lo llevo. También hemos desactivado los sistemas manuales de seguridad, así que debería ser fácil subir hasta el SAS. Casi medio millón de empleados se ha apuntado ya a Reflexión. Hay decenas de miles que ya lo han adoptado. Ha sido un éxito rotundo. ¿Se está cargándose la red? Se cargarán muchas cosas más si no lo detenemos. Y no solo a los propios anfitriones. Cuando Kruger empiece a experimentar con los parámetros de influencia emocional a gran escala, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Es una pena que no lleguemos a verlo. No, Plastic, no lo es. Glasmo es más que el ensayo. Si Reflexión tiene éxito aquí, el conglomerado lo hará obligatorio para todos los empleados de Cascadia. Erradicará la poca libertad personal que queda. ¡Te vemos, Faye! Lo que Plastic dice es que ha conseguido acceso a un montón de drones nuevos. Podremos seguirte hasta arriba del todo y puedo utilizarlos para hackear los servicios del edificio, como ascensores y demás. Parece que están evacuando. Solo algunos. Parece que siguen pensando que pueden reparar el daño. No te detengas, Faith, pero ten cuidado con las zonas dañadas. El cristal es frágil y no resistirá tu peso. Subiendo. Allá vamos. Entonces ya saben que estoy aquí. Ya estaban en alerta después del atentado. Dispararían a cualquier cosa. ¿Qué hay en la parte de arriba? La cámara de control tendrá algún sistema de seguridad. No hemos podido encontrar sus parámetros, así que ponte en lo peor. Ojalá pudiera estar ahí contigo. Pensé en pasarme por la fiesta. Me alegro de que os vaya bien. No puedo esperar a sacarme Reflexión. No funciona así, hijos. El virus corrompe la onda celular, que a su vez desactiva los nanobots, pero seguirán en tu interior. Fresco aquí arriba. Eso se debe al cambio de densidad del aire. Lo acabo de leer. La densidad de oxígeno también desciende, pero solo es un problema pasados los 5.500 metros y no vas a subir tanto. ¿Y si cortan la onda senoidal de Reflexión antes de que llegue? Por lo que se ve, esperan que el edificio permanezca intacto. Algunos han sido evacuados, pero queda mucha gente dentro. Estúpidos. Puede que nos equivoquemos. Ni hablar. He hecho los cálculos dos veces. ¿Alguna vez te equivocas, Plastic? No. Hay muchas interferencias en la Faith. Probablemente perderemos la comunicación. Sigue hacia adelante y reconectaremos cuando hagas cruzado. Ahí está. Es ella, control. Estoy seguro. Es...
si puedes encontrar un punto de agarre por ahí. Oh, menudo ventilador. Deberías poder montarte en una de las aspas para subir, Faith. Utiliza el map para agarrarte y asegúrate de soltarte arriba del todo. Una especie de patio interior. Genial. Hay un ascensor a otro lado que puede utilizar. Nunca había visto tantos árboles. Esto es precioso. La mayoría de los empleados no lo saben, pero el agua dulce se está convirtiendo en una mercancía muy valorada en Cascadia. Es una pena. Al resto de la ciudad le vendría bien un poco más de esto. Utiliza el conducto de arriba. Volveremos a perder el contacto otra vez, Faith. Eso es...
paga el vídeo? No, claro que no. Aclárate. Buen agujero en la pared. La explosión ha arrancado una de las aspas del rotor. Puede que necesites el mar para seguir. Estás en el carro, Faith. Clark está intentando abrirte las puertas del ascensor, pero echa un vistazo a ver si encuentras otro camino mientras tanto. No creo que haya dudas. Lo he conseguido. ¿Cómo te está vitoreando? He llegado arriba. Menudas vistas. Ya está, me rindo. Eres mejor runner que yo, Faith. Eres tonto, Icarus. Faith, la consola que buscas debería estar en el centro de mando, justo debajo de él. Ya he llegado. Aquí hay una consola. Esa es. Conecta el dispositivo OmniStat y el virus se encargará del resto. Y deberías prepararte. Los guardas aparecerán en cualquier momento. Como sospechaba,
¿Qué esperas conseguir aquí? Voy a darle a la gente el derecho a decidir. Oh, Faith, ¿no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor la gente sí quiere reflexión? Quieren la bonita mentira que les vendes, no la fea verdad. Sí, la verdad siempre es fea, ¿no? Deberías saberlo. ¿Quieres destruir el trabajo de tu madre, nada más? Ella nunca quiso esto. Mancillaste todo lo que ella defendía. ¿Qué sabrás tú lo que ella defendía? Eres una cría. Sigues siendo una cría. Destrozando porque sí todo lo que hay a tu alrededor. Le prometí a tu hermana que te capturaría con vida. Ríndete y no te haré daño. Jamás. Coincide con la entrada. Objeto en busca y captura detectado en el sector control. Confirmando el sujeto. Recibido. La pacificación será completada pronto. Vale. Debí haberte matado como a tus padres, parásitos. Has perdido, Kruger. Tu control termina aquí. El propósito de reflexión no es el control, es la supervivencia. La tuya y puede que la de los otros. Ya es hora de que os pudráis y os muráis. Si destruye reflexión, también estarás condenando a tu querida hermana. La estoy liberando. Lo dudo. Isabel sufre una enfermedad pulmonar crónica. Hemos detenido la degeneración con la ayuda de reflexión. ¡Si lo destruyes! ¡Mientes! ¿Sí?
¿Estoy mintiendo? Casi consigues matarla una vez. ¿Por qué no terminas el trabajo? ¡No te muevas! Todos los que te rodean terminan muertos, Faith. ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza que quizás seas tú la culpable? ¡Cállate! ¡Mataste a mi familia! ¡Mataste a mis amigos! ¡Y mataste a Noah! ¿A qué estás esperando? ¡Detén esa cosa! ¡La matará! ¡Kat! ¡Kat! ¡Para! ¡Kat! ¡Háblame! Tengo ninguna hermana. ¡Tú me abandonaste! ¡Kat! ¡Yo! Dijo que moriste en los disturbios, con mamá y papá. Pasé llorando meses, hasta que me convencí a mí misma de que no existías. ¡Era la única forma! ¡Mató a nuestros padres! ¡Le vi! ¡Y ha matado a centenares más por Reflection! ¡Isabel! ¡Ven! ¡Nos vamos! ¡No tienes que hacer lo que él te diga, Kat! ¡No perteneces a nadie! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Fuego! ¡No! No lo entiendes. Tengo que hacerlo. ¡Isabel!
Y así es como ocurrió. Ojalá pudiese decir que todo cambió. Que los empleados se sublevaron indignados contra Reflexión y derrocaron al conglomerado. Pero no hubo una rebelión en masa. No hubo disturbios en las calles. Kruger se exilió en el poder. La vida continuó como antes. O casi. Porque algo había cambiado. Habíamos empezado algo. Algo que pensamos terminar. Y desaparecido desde los terribles sucesos que tuvieron lugar en Glass hace poco. Kruger será reemplazado por su hija Isabel Kruger, quien, pese a seguir de luto por su padre, afirmó estar emocionada por los desafíos que se le... Bueno, tengo que irme. Tu hermana es la nueva directora de KrugerSec. Interesante. Plástica ha conseguido un gran avance con Kuma. Me voy. Menos mal que me he librado de esa mierda. Estaré en deuda contigo siempre, Efe. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a correr.